¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese bebé. ¿Te preocupa cómo te ve la gente? ¿O qué ve de vos? Yo decía la vez pasada que yo siempre me sentí un periodista respetado en mi carrera de periodista, pero que sé que por mi propia decisión estoy caminando por el borde del abismo, ¿no? Con todas estas cosas de la televisión, como a mí te sacan en realidad de contexto y me sacan todas las escenas donde yo me enojo y lo pasan por todos los canales. Claro. Y ahora la mayor parte de los programas son programas que repiten cosas de otros programas, que antes no existía esto. Tengo una enorme figuración pública. Entonces me proponen cada vez más cosas al margen de mi profesión y a veces tengo mucho cuidado con que no se crean que yo soy estrictamente el tipo que hace lío, que quiere tomar posiciones por las cosas, los abruptos de la televisión. Sigo pensando, igual creo que todavía como son tantos los años de... Porque siempre digo lo mismo, yo cuando grito y discuto y peleo, siempre lo hago con argumentos. O sea, a veces con obstinación y con cabezadurismo, pero siempre con argumentos. No es que grito por gritar ni hago escenas para que la televisión tome difusión el quilombo. Pero sigo sosteniendo, y además yo no rescindo de ninguna manera mi decisión de escribir 3 veces por semana en Clarín, ¿no? Después de tantos años sigo con este... Ese es el barrilete que te da vuelo. Totalmente, claro. Lo que me ata con mi profesión, porque yo siento que yo soy periodista gráfico. Seguro. Yo soy periodista gráfico, yo soy periodista de la esencia, creo que el periodismo gráfico es el verdadero periodismo, el más fuerte, la palabra escrita es la única que permanece, la palabra hablada se la lleva al viento. Sigo creyendo esto. Antes me decían que lo decía porque yo no trabajaba ni en la radio ni en la tele. Ahora tengo el derecho de decirlo porque trabajo en el diario, en la radio y en la tele. Un día hablando con el gran Antonio Carrizo me dijo... Cuando yo le preguntaba al respecto de eso, de pasar o de saltar paredes, cuando uno viene parejito, ¿no? Y él, que también vos recordarás, se prestó a hacer humor con Calabró, siendo un tipo de haber charlado con Borges, sí, y que sí. todo en su nivel tiene su importancia. Y él consideraba que cuando uno se... relaciona o se vincula bien con el deseo de hacer algo, lo tiene que hacer por más que se le pongan las paredes que se le pongan adelante. Yo no sé si hay abismo. Vos tenés ganas de gritar porque te enojás. No, pero yo digo, el abismo es el en el que se confunda, la cuestión es, se confunde, porque en este lío de cosas aparece de Tinelli y quiere que vaya a bailar bailando y... ¿Te invitaron a bailando? Sí. Y... Bueno, él, específicamente él, viene a comer con nosotros, pero es un deseo muy fuerte de su parte. Yo digo, mira, yo primero soy grande, no sé bailar y además yo no puedo llegar al extremo este. Y mira, él me decía por todo que era una cosa cortita, que lo importante era lo que se hablaba, pero bueno. Pero entonces se empiezan a desfigurar las cosas, ¿entendés? Y ahí es donde se puede cometer el pecado de uno colaborar con la confusión. Y esta es la parte donde tengo que cortar. Bueno, ahí no tenés problema. ¿Contestás? Si tenés... No, vamos a esperar. Porque estoy esperando justamente un llamado, porque justamente, viste que yo hice una publicidad ahora con Román, salió la segunda parte ahora, ¿no? Y bueno, yo tengo que cuidar un poco la cosa de la difusión de esto también. Justamente tuve una charla recién con la gente de la consultora, de la agencia. Y a veces es como... Cada vez hay menos razón para... Menos razón. Cuesta más mantenerte dentro del límite de que te reconozcan como periodista de fútbol, periodista serio, periodista gráfico, cuando estás tan expuesto. La televisión te expone mucho. Bueno, lo aprendí ahora, ¿no? Estoy muy expuesto. Y estás expuesto en todos los ámbitos. Es eso, hay que vivir la situación que me está tocando vivir a mí para comprender, para que yo la pueda comprender. Porque yo siempre viéndola desde afuera tenía la interpretación que a mí me gustaba, pero esta es la real y es un esfuerzo cuidar y
y no debe arrancarse. Bueno, pero también es el baile que elegiste bailar, ¿no? Es una elección. Es cierto, es cierto, nadie me obligó. Es cierto, pero viste cómo se van dando las cosas, como una cosa suma a otra. Cuando surgió este tema de la publicidad, en el medio de la publicidad se paga mucho mejor que en los niveles periodísticos, ¿no? Entonces primero lo tomé como una broma, pero después cuando estuve ahí posicionado, y parece, y a los tipos después les gustó mi interpretación y me ofrecieron hacer la segunda parte. Y bueno, y ya la cosa es como se te escapa de la mano. Y es un temor mío por ahí, ¿no? Demasiado prurito, pero. Pero hay que jugar. Sí, eso sí. Lo único que lo que no me falta es audacia. Claro, y se nota. ¿Qué es lo que? ¿Sos un tipo feliz? Sí. ¿Sí? Sí, ¿y por feliz. Qué? ¿Cómo te das cuenta? Tengo bien, tengo 4 hijos que están bárbaros, tengo 2 nietos, tengo mi mujer, tengo pareja, tengo una pareja y disfruto, salgo, te digo, tengo muchos amigos. ¿Pero sos feliz por vos o por todo lo que tenés alrededor? Yo soy feliz por mí también porque yo creo que me siento un privilegiado, que como hablábamos al principio, por el hecho de haber elegido una profesión que me gusta, que me atrae o que me gustaba mucho más cuando escribía y cuando buscaba las cosas, cuando cubría peleas o partidos en el exterior. Y bueno, esto me hizo sentirme como un privilegiado por esto, por haber hecho algo que me gustaba, que me hizo mantenerme, vivir sin gran ostentación, pero me mantuvo bien y siento feliz porque siento que lo que hice, lo hice bien.
Yo a principio de año tuve la suerte de, bueno, ser el único medio televisivo en hacerle una nota a Facundo Cabral. Y he decidido, primero de manera inconsciente, llevaba la pregunta y la trasladé a Dolina, con China Zorrilla, con quien hemos estado, y le he hecho la pregunta, ahora la hago más y me la cargo porque creo que por el respeto y por lo que yo sentía por el tipo, porque aprendí. Viste, vos que sabés de entrevistas, sabés de periodismo, sabés de estar frente a gente, sabés que también no todo el mundo te enseña. Facundo a mí me enseñó. Y una de las cosas que él me enseñó a preguntarle al que está enfrente mío, cuando hablamos de la felicidad, él me dijo algo que me pareció absolutamente significativo. Él me dijo, la felicidad es una elección. ¿Vos elegís ser feliz o no? Y me daba la explicación concreta de que él tenía un cáncer, de la historia que le había tocado vivir, y por todo lo que el tipo pasó, pero sin embargo él elegía todos los días ser feliz. ¿Vos crees que es una elección? Yo no estoy tan seguro, porque las cuestiones externas influyen mucho en la decisión de uno, pero es cierto que la voluntad de ser te ayuda mucho. La voluntad de ser cualquier cosa. Siempre la decisión de creerte que vos podés te hace sentir en la situación. Pero es cierto que muchas veces influyen los factores externos. Yo le tengo un poco de miedo a las cuestiones de las enfermedades y este tipo de cosas, le tengo un poquito de miedo. Pero sé también que yo tomo la decisión de disfrutar la vida. Sí, claro, y para la disfruto. Dentro de mi posibilidad. Te digo, laburo mucho. Para mi gusto en este momento laburo mucho, pero no tengo manera de, por ahora no tengo manera de cortar nada, porque en realidad son tres salarios distintos que tengo. Claro, y eso te mantiene bien. Me mantiene bien y me mantiene corriendo de un lado para otro. Yo digo que laburar, como decía el viejo Ardizón, es laburar, no tipo que están en la joda, ¿no? En la zona de construcción. Pero esto hay que estar de un lado para otro. Yo, por suerte, lo tengo el diario acá cerquita y voy y vengo de la radio todos los días, pero es un periplo de tres lugares, ¿no? ¿Qué es el fútbol? ¿Tenés una definición? Sí, yo creo que el fútbol es. Bah, sí, tengo una definición. El fútbol es el fenómeno social más grande de la historia. ¿Las causas cuáles son? Las causas son que, porque el fútbol no es el fútbol solamente los 22 jugadores y los tres autoridades. El fútbol es el fenómeno que implica socialmente. Y que sea una cosa que se viva con pasión, con interés, con expectativa, en países de naturaleza tan disímiles. Yo digo que la excepción que justifica la regla, justamente es que en Estados Unidos no se puede meter, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para transformarlo en un fenómeno popular. Pero yo digo que por lo que abarca, si un campeonato del mundo sumado, ¿no?, por partido, lo ven 25 mil millones de personas, cuando la población de la Tierra son 7 mil millones, indica que la atracción es total y que implica el compromiso del hincha, del aficionado, del que lo sigue, un compromiso con un afecto que le es lejano, pero que a su vez le llega profundamente al corazón. Y esto a mí me parece que es todo lo que implica. O sea, tomar el partido de fútbol simplemente como lo que juegan los jugadores y lo que pasa en un partido, me parece que es una pequeñez frente a todo el fenómeno. Fíjate lo que pasó ahora con el descenso de River. Lo que significa socialmente esto, y cómo esto afecta a todos los órdenes de la vida social, ¿no? Incluso a los políticos, a los oficiales. Tiene mucha penetración popular. Esto es lo que me parece a mí que significa el fútbol. Después, el fútbol como juego, para mí, tengo también una ideología en el fútbol como juego que está asentada en la idea del fútbol que le gusta a la gente. Yo hice un libro que se llama El fútbol, que provocó mucha bronca de opositores, que diciendo quién era yo para creerme que sabía cuál era el fútbol que le gustaba a la gente. Fue muy premiado el libro ese. Sí, pero tuvimos oposición. Y claro. Porque, bueno, vos sabés que en los años 70, con la irrupción de Menotti, se produjo una especie de enfrentamiento, dicotomía entre dos sectores. Y yo estaba bien columnado en uno, porque además siempre decía lo mismo, que no era yo menotista, ni nosotros en Clarín éramos menotistas,
sino que era clarinista, porque nosotros éramos anteriores con la idea del juego que pregonábamos, pero él era exactamente representante de la idea, ¿no? De volver de la fuente, de jugar la pelota bien jugada, de los jugadores habilidosos, del compromiso por jugar lealmente y todo ese tipo de cosas. Y bueno, entonces creo que para mí es un deporte maravilloso el fútbol, porque además, a diferencia de otros deportes, aún el más débil le puede ganar al más poderoso en un partido circunstancial. ¿Pelé o Maradona? Maradona. ¿Por qué? Porque lo vi a Pelé yo, lo vi, digamos, personalmente muy poquito y sobre el final de su carrera, pero lo vi. Era un jugador extraordinario. No me gustan mucho las comparaciones. Está a mí. Bien. Pero digo que lo descanto a Maradona, aunque Maradona la peleó con inferioridad de condiciones en relación con Pelé. Maradona jugó en Argentino Junior, que era un equipo que casi no tenía gravitación y no salió campeón porque Menotti se lo llevó a la Copa de Oro, esa que jugaron en Uruguay en el año 80. Luego fue a Boca un ratito y salió campeón Boca, que hacía unos cuantos años que no salía campeón. Fue a Nápoles y que nunca había... Primero, bueno, Barcelona le fue mal, tuvo muchas lesiones, pero en Nápoles jugaba con compañeros que nunca habían soñado con ganar un Scudetto y ganó dos Scudettos. Y a la selección en el año 86 prácticamente le hizo ganar el Mundial él. Pero Diego era un hombre que se construyó no solamente por el fútbol, sino también por la manera de hablar y de contar. Sí, pero yo eso tanto no le presté atención, te digo la verdad. A mí me interesaba más que nada el Maradona futbolista, ¿no? ¿Pudiste separar? Sí, porque hay mucho abuso. Cuando hay un tiempo desde que irrumpió ampliamente la televisión en todos lados, hay mucho abuso en el tema de mezclar los temas, de mezclar, vale, sí, porque Maradona fue el jugador que fue, no, tiene derecho, como todo el mundo, a hablar, pero su opinión no puede ser una opinión determinante en temas que no son los de que él maneja. Pero bueno, es el abuso de preguntarle de todo y obligarlo y condicionarlo a que él explique todos los temas. Esto no es culpa de él, es culpa de los que lo acucian con esos temas, ¿no? Pa-tum-p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 a-tum
Deep in my blood, beating out through love. All of my problems pass into a flood. One more bartender, one more please. I got a whole lot of pain to drink out of me. Horacio Pagani, para ir cerrando, por una cuestión de no te quiero robar mucho tiempo, como no, suena ese celular, tres laburos tenés. Yo te quiero preguntar si vos te das cuenta que sos, y en esto tal vez parezca una pregunta hasta absurda, pero a mí me gusta hacerla porque todos tenemos dudas si somos buena gente o no, y tal vez tengamos argumentos para defendernos. ¿Sos buena gente? ¿Vos crees que sos buena gente? Digamos, en el amplio sentido. Yo creo que sí, pero bueno, habrá gente que piensa que no, desde afuera. Yo pienso que tengo, mis actitudes son siempre nobles. Yo sé que en esta profesión las tentaciones son muchas y fueron muchas toda mi vida. Claro. Yo tengo 45 años de periodista y nunca recibí un peso por izquierda. Todo lo que hice y todo mi ascenso en los lugares donde estuve fueron porque se me reconocieron mis virtudes periodísticas. Y la verdad que no te digo que soy un tipo perfecto, no suelo poner la otra mejilla cuando alguien me agrede, pero creo que soy un tipo, pienso que soy un tipo noble. Uh-huh. Y la última que te hago es, el programa se llama El Buscador, y ¿por qué crees que te busqué a vos? ¿Qué te parece que hay en vos que yo, más allá de que vos me puedas prestar una nota y hacerme un programa, ¿no? Pero debe haber algo seguramente que hace que yo esté acá con vos. Bueno, es cierto que tengo en este momento una figuración pública y que por las características de mi carrera, que fui tantos años periodista y que ahora estoy saliendo por todos los canales en todo momento, según me dicen, pues no veo televisión. Y debe ser por eso, porque tomé una notoriedad, digamos, ahora. Y yo te digo que me doy cuenta también en eso que recibo por lo menos media docena de llamados todos los días de radio del interior y todo, que todo el mundo tiene mi teléfono, así que no tengo duda de que me llaman. Y me sigue causando cierto asombro verdaderamente, ¿no? Pero, por supuesto, me gusta una entrevista como esta, donde se puede hablar de cosas libremente y con cosas y preguntas inteligentes. Te agradezco y te hago el plus, dame. Yo te pongo una pelota delante. ¿Jugaste al fútbol bien? Más o menos, era goleador. Digo que hice 2060 goles, pero yo conté todo. Lo que hacía con Chapita, todo lo conté todo. Parecía este goleador, ¿cómo se llama? El famoso. No me sale el nombre ahora. ¿El de dónde? El goleador argentino, este que habla, que dice que es el mayor goleador de la historia, que se pelea con todo el mundo. San Filipe. Era un jugador bárbaro, San Filipe. Sí, claro. Yo te pongo entonces, y siendo goleador me facilitas las cosas. Te pongo delante de un arco a patear un penal, te doy esta posibilidad, ¿no? Te pongo una mujer hermosa que está esperando porque sabe que vos recitás bien un poema y está esperándote, mujer que naturalmente quiere estar con vos y vos querés estar con esa mujer. O te pongo a escribir la gran columna periodística en Clarín que va a pasar a la historia. ¿Qué haces? ¿Pateás al arco? ¿Te quedás con la mina y lees el poema hasta las 7 de la mañana? ¿O escribís la columna esa que te va a... la pierdo si no? No, y claro, una de las tres, o sea, la que elegís perdés las otras dos. ¿Pateás al arco, elegís la mina o te quedás con Clarín? No, pero yo tengo... La mina mía no se va a ir, entonces yo escribo la nota de Clarín. ¿Está segura la mujer? La nota de Clarín, seguro. El periodismo. Pagani, un gusto. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias, mi viejo. Muchas gracias. ¿Viste cuando es nada que ver? ¿Te diste cuenta cuando se generan cosas en las charlas que hacen que uno diga, no, pero no era como yo creía? No hay necesidad de buscar el insulto en Pagani para descubrirlo, ni su grito, ni su personaje. La persona, el periodista, el tipo cerebral, me demostró que se podía tener una charla amena. Así va la vida, tan incierta, fugaz y voraz, tan desordenada, desproporcionada, tan inesperada, desafortunada, tan irresistible, tan imprescindible, tan preciosa, tan sucia, tan bella, tan puta. Así es la vida, así llega un día y así.
viene, se va.